Pues de nuevo muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un enorme gusto como cada año estar en esta gran institución que es el INEGI, fue mi casa durante muchos años y afortunadamente ahora estoy en el Inmujeres aprovechando gran parte de lo que el INEGI me enseñó. Lo primero que tengo que decir es que en la agenda tuvimos un errorcito en la impresión y esta mesa tiene la encomienda de plantear los desafíos para el avance de las estadísticas desde la óptica de género. No estamos exclusivamente centradas en el tema de las estadísticas indígenas, como señala la agenda, sino cuáles son todos estos retos, todos estos desafíos para que la producción de eh, las estadísticas nacionales, de las estadísticas oficiales, eh, tengan eh, perspectiva de género. En este sentido, si están todas, todos ustedes de acuerdo, les propongo que hagamos un ajuste en la agenda. De tal manera que podamos oír primero el mensaje de Mirna Cunningham, después eh, que oigamos eh, a Francesca Groom con el conjunto mínimo de indicadores eh, de género acordados en el nivel global y la Agenda de Desarrollo Post-2015, con esa base que podamos nosotros entrar. En eh, ya temáticas eh, bastante más eh, concretas y después eh, cerrar con eh, la agenda post-2015 para abrir y cerrar con estos eh, macro eh, panoramas. Quien se oponga, a que levante la mano. <laughs> es una estrategia que hemos desarrollado <laughs> últimamente. Bueno, muchas gracias. Sean todas, todos ustedes muy bienvenidos. Y entonces, eh, por favor, si nos ponen el video de Mirna para iniciar esta sesión. Para la reunión sobre indicadores. Quisiera en primer lugar agradecer a los organizadores de esta actividad por haber acompañado a los pueblos indígenas, pero principalmente a las mujeres indígenas en los últimos años en la construcción de indicadores que permitan comenzar a medir lo que nosotros entendemos por bienestar, lo que nosotros entendemos por pobreza, que permita en, incluso medir cuántos somos. Este tema de los indicadores ha pasado entonces por distintas etapas. Al principio estábamos más preocupados por la cantidad de indígenas, ¿cuántos somos? Se decía entre 40 y 60 millones de indígenas en América Latina y decíamos, no puede ser que esa brecha de 20 millones no sepamos dónde están. En los últimos años, con los cambios de preguntas en los censos nacionales, en las últimas rondas de censo, hemos podido ver que los pueblos indígenas estamos teniendo prácticamente una tasa de crecimiento mayor basado en la respuesta de la pregunta de la autoidentificación. Quiere decir que tenemos que seguir trabajando en mejorar las preguntas en los censos sobre identidad indígena y que las preguntas sobre autoidentificación, complementadas con preguntas sobre idiomas o de otro tipo, pueden ayudar a identificar cuántos somos. Pero también tenemos, hemos visto que tenemos buenos resultados porque nos permite cruzar, por ejemplo, el número de personas indígenas con discapacidad. Ya estamos en capacidad de medir eso en cada uno de nuestros países en donde se están aplicando los últimos censos. Sin embargo, hay otra área en la cual todavía estamos eh, avanzando lentamente y es la definición de indicadores que permitan medir bienestar. Y el bienestar tiene que ver con el, la propuesta de desarrollo desde los pueblos indígenas, la propuesta de buen vivir. ¿Cómo lo medimos? Eh, desde el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas en la ONU, hemos podido trabajar en los últimos años en la definición de algunas categorías que permitirían medir bienestar. Y obviamente entre estas sobresale derecho al territorio, sobresale eh, libre determinación, sobresale participación política, entre otros. En los próximos años, con la nueva agenda de desarrollo post-2015, se requiere de mayor compromiso para ir definiendo mejores preguntas para acompañar esas, esos objetivos post-2015. Nosotros en este proceso como pueblos indígenas llegamos con muchas ilusiones y nosotros pensamos que era importante contar con indicadores que puedan medir la desigualdad. Y creemos que la agenda post-2015 definitivamente debe ser una agenda que mida cómo se va reduciendo la desigualdad pero la desigualdad también tiene características culturales diversas. Y en ese sentido, nosotros como pueblos indígenas hemos considerado que no debe de haber un indicador específico para pueblos indígenas, sino que en cada uno de los distintos indicadores que se han definido hasta el momento de parte del grupo, eh, que ha venido diseñando los indicadores, nosotros creemos que debe haber indicadores estructurales de proceso y de resultado para los pueblos indígenas. Por ejemplo, el indicador sobre, sobre salud, sobre educación, todos estos indicadores deben de medir no solo el ejercicio de los derechos individuales de pueblos indígenas, sino también el ejercicio de los derechos colectivos. Entonces, nosotros creemos que estamos en, en momentos en que se tiene que profundizar el tema de la desagregación étnica, el tema combinado con la desagregación de género, pero creemos que estos deben de ser eh, indicadores transversales para cada uno de los objetivos que se definan en la agenda post-2015. Para las personas que no saben quién es Virna Cunningham, permítanme decirles que ella es médica por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, doctora honoris causa por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue la primera mujer gobernadora misquita en la región autónoma de Nicaragua, rectora fundadora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe en Nicaragua, tiene amplísima, amplísima experiencia en los derechos de los pueblos indígenas. Ha sido secretaria general del Instituto Indigenista Interamericano por supuesto consultora en distintas organizaciones, en temas de salud, de educación, territorio, medio ambiente, recursos naturales, discriminación racial, evaluación de los mecanismos e instrumentos internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas y es miembro de la Junta Directiva del Fondo Global de Mujeres, asesora de la Alianza de Mujeres Indígenas de México y Centroamérica. El enlace continental de las mujeres indígenas y el Foro Internacional de Mujeres Indígenas, y en 2011 fue electa presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. Quisimos pasar este video que tan gentilmente nos hizo el favor de eh, eh, grabar Mirna Cunningham, porque así como ella habla de la transversalidad, en todos los indicadores de la perspectiva de un subgrupo que tiene particularidades muy especiales y todavía mayores especificidades para las mujeres, las niñas y las adultas mayores indígenas. Así tenemos que ver muchos de los temas en este planteamiento general de hacia dónde vamos, cuáles son los desafíos en la generación de la información y por qué la generación de la información es una infraestructura básica para que las cosas que hagamos como países, como sociedades, las hagamos mejor y con mayor pertinencia. Toca ahora a Francesca Grum, a quien le damos la bienvenida a este panel. Como muchas, muchos de ustedes bien saben, Francesca es eh, la jefa de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadística de Naciones Unidas, es actualmente jefa de la sección de Estadísticas Sociales y de Hogares y está encargada de la implementación del programa global de estadísticas de género de dicha división muchos Muchas de, lo, de las presentes saben que el eh, lunes, martes y miércoles tuvo lugar aquí en esta misma sede este eh, foro global y le apostamos mucho a que eh, el foro puede impulsar una mucho más dinámica producción de información con esta perspectiva. Francesca ha trabajado en actividades eh, que tienen que ver desde... El diseño y las metodologías hasta el análisis y en el desarrollo de capacidades relacionadas con las estadísticas demográficas y sociales por más de 14 años en la división, ya que algunas decimos ya más de 30 años, está joven, Francesca, más de 14 años en la división de estadísticas de Naciones Unidas en Nueva York. Durante este periodo, ella ha ocupado diferentes cargos, tales como la dirección, de la unidad metodológica de indicadores para los objetivos del desarrollo del milenio, lo cual entrelaza muy bien la agenda post-2015 con la perspectiva de género y ha sido punto focal del programa de la División de Registros Administrativos y Sistemas de Estadísticas Vitales. Ustedes saben que le estamos apostando mucho a los registros administrativos y entonces es un área, una gran área de oportunidad, diríamos. Una tarea pendiente. Depende de esto del vasito de agua, ¿no? Medio lleno o medio vacío. Antes de unirse a Naciones Unidas, Francesca trabajó como consultora en estadísticas y en la generación de datos para el SAS en los institutos de París y Roma durante cinco años. La señora Groom cuenta con una maestría en estadísticas y su amplia experiencia nos garantiza una presentación a la cual le tenemos que prestar profunda atención, pero sobre todo dar puntual seguimiento, porque este set mínimo de indicadores que nos va a presentar va a ser nuestro mapa de ruta y el compromiso tanto de las oficinas nacionales de estadística como de las usuarias, que somos los mecanismos, las principales usuarias, que somos los mecanismos para el adelanto de las mujeres. Tienes la palabra, Francesca, muy bienvenida, muchas gracias. Te voy a pasar unas tarjetitas que me pidieron aquí los organizadores. Sí. Pero te voy a avisar cuando vayas eh, cerrando. Gracias. Te, te voy a dar 18 minutos porque ya te comimos hablando de más. Gracias, Marcela. Me voy a hablar uh, en inglés. Um, ¿Se puede empezar? Gracias. Hoy. Estoy hablando en español ahora. Voy a hablar un poco sobre el Minimum Set. Of gender indicators, um, giving you an overview of the process behind the identification of the indicators, uh, um, showing you the indicators, uh, and also uh, touching on uh, the data availability for some of the indicators. Uh, just before I start, uh, this is the presentation I gave two days ago, so I don't know how many of you were with us already. Uh, you can raise your hand. Uh, maybe this is the second opportunity for you to uh, come up <laughs> with some questions. Uh, I think that probably it should be done in 15 minutes or so, but I I'm sure that there will be uh, many more questions uh, uh, afterwards. So uh, let me start with uh, uh, a little background. Uh, the uh, minimum set of gender indicators are part of the work. Uh, that we are undertaking uh, under the Global Gender Statistics Program. Uh, this is a program mandated by the United Nations Statistical Commission and uh, guided and coordinated by a group of experts that goes under the name Interagency and Desperate Group on Gender Statistics. So I'm stressing this point because you don't need to think that it's just us, uh, the statisticians' uh, headquarters. Uh, the, the global gender st statistics program is designed uh, uh, including the minimum set that have been identified by a big group of experts uh, we are uh, um, around 40 uh, there are 40 uh, agencies uh, uh, among the international statistical community the national statistical community we have a, we have experts from um, uh, UN women, uh, we have experts from other agencies uh, that ensure that uh, the measures, uh, in this case we are talking about indicators, that we are proposing are relevant uh, for the formulation of policies. So do not think that this is in the hands of statisticians. Uh, this is uh, uh, the program itself is designed, but a uh, very um, Mixed, I would say, in terms of expertise, a, a very mixed uh, group of experts. So we have 40 representatives in the interagency and expert group on gender statistics, 20 from the international and regional statistical community. So all the regional commissions are there, all the specialized agencies are there UNICEF, UNESCO, WHO, ILO, uh, UNFPA, UN Women and then the other 20 are representatives uh, from the uh, national statistical community. Uh, so we have more or less 10 representatives from uh, uh, developed countries uh, and 10 representatives from uh, uh, countries from developing regions. Uh, we are talking about the global gender statistics program. so it needs to be relevant at the global level. But at the same time, we want to have the representatives from countries to make sure that what we come up with uh, uh, among the international uh, experts uh, is relevant for uh, uh, the national uh, gender statistics program. So let's move into the topic the minimum set of gender indicators. Uh, a little uh, information on uh, uh, how we came up with these 52 quantitative indicators. Uh, they were initially identified uh, uh, after a long process of discussion uh, and negotiation among this IAG on gender statistics, Interagency and Desperate Group on Gender Statistics, in 2011. And then uh, uh, presented uh, and discussed at the United Nations Statistical Commission in 2013, when the Commission agreed to use this basic set, uh, basic measures um, of gender uh, dimensions, as uh, the minimum snapshot that gives uh, a, a good uh, um, uh, overview of the situation of women compared to men. For national production, and for the international compilation now i like to point out that everybody is talking about 52 indicators but in fact we have more than that we have 52 quantitative indicators but we shouldn't forget that we have also agreed on 11 indicators that are more qualitative in uh, um, in nature, and these are related to national norms. So, I mean, if you are interested, we can discuss it more. But it, because we believe, uh, as all of you, that it's not just with numerical uh, uh, indicators that we can give uh, uh, a good snapshot uh, of the situation of women and men, there are many other dimensions that we can only capture uh, with uh, uh, qualitative information. So, the, the uh, 52 plus 11 indicators are uh, grouped uh, according to five domains, they are in front of you. Um, we are looking at uh, themes like the economic structures, participation in productive activities, and access to resources. Uh, we have indicators on education, on health, on human rights of women and the girl child, uh, and finally on public life and decision making. We know that this is not a comprehensive uh, or complete agenda, but this is uh, uh, the status of the uh, gender indicators as of today. And even to agree on this, it took us two years. Now, um, so 52 plus 11 indicators that are also organized uh, into three tiers, three groups. The first one, uh, uh, is composed of, Tier 1 is composed of indicators that we call the easy ones from the statistical perspective in terms of measuring and monitor, monitoring. These are indicators uh, um, where they, there is an agreed concept and definitions and classifications at the international level. So the methodological work has already been done. We know what, what we want to measure and how to ensure that the data are gender relevant. And indicators for which there is capacity at the country level. So um, countries have already been producing this data uh, regularly according to international standards. So there is also a, a certain degree of uh, uh, comparability. So for these indicators, uh, we have uh, uh, developed uh, the minimum set data platform that's uh, accessible through the UN Statistics Division dedicated uh, uh, webpage. And we have initiated in 2014 uh, the international compilation. For tier two indicators, so sorry, tier one is around 35 of the 52 uh, quantitative indicators, to give you an idea. Tier two indicators are indicators for which there is an international agreed definition and concept, so we know what we want to measure that is gender relevant and how to measure at the international level. But uh, countries have less capacity. There, is, there are some numbers uh, at the country level, but there is much less international comparability. Uh, think, for example, on time use uh, data and violence against women. I'm not going to enter into the uh, specific details, but there was a long discussion between uh, the Global Forum and the 15 uh, Encuentro we have been discussing. Uh, uh, the specific issues uh, of those uh, topics. So, uh, for this specific group of indicators, uh, we are uh, um, uh, all together, this IAG gender statistics, we are coordinating to make sure that we are assisting countries to uh, strengthen their capacity in uh, producing the data according to the already existing uh, international standards. And as for tier three, um, we are looking at six or seven indicators on top of my mind. Uh, these are the more complex indicators. Um, the group, so these are indicators for which we don't have an agreed definition or concepts or established method, methods on how to collect the data uh, uh, in a way that is relevant for gender analysis. Uh, and there, is, there are very few countries that have attempted uh, to um, collect the data. So this is a, uh, you know, this is a much uh, longer-term type of investment. We first need to identify uh, the methods, uh, agree on the standards, and then we will promote the standards among countries. Uh, to give you a, an idea of what uh, fall, uh, which indicators fall under this group, uh, think of the Edge Project. I know that uh, it was discussed uh, during the 15th encuentro. Uh, so, the EDGE project is looking at developing guidelines uh, uh, on how to measure assets, ownership, and control, and entrepreneurship from a gender perspective. So, just a few words on the gender data platform. Uh, this is uh, the dedicated um, web platform that is going to be populated with all the 52 plus 11 uh, indicators. For now, we have the, the 35 indicators from Tier 1, and we have, uh, I think, 10 out of the 11 uh, qualitative indicators uh, under social norms. Uh, the platform uh, was launched uh, uh, during the Commission on the Status of Women in March 2014. And uh, uh, we are monitoring uh, users. Uh, uh, so we are having uh, quite a lot of attention. And I would invite all of you to take a look uh, and maybe uh, provide us with some feedback. It's quite dynamic. You can uh, uh, retrieve your data, you can cross tab uh, some of the indicators, you can produce uh, online uh, um, also some uh, uh, visualization of your results. We disseminate the data, country-level data as well as metadata. So uh, there is also information of how these data were collected uh, and uh, uh, possible uh, limitations in terms of comparability across countries. Uh, so quickly, just going back to the tiers and uh, reinforcing uh, uh, what the Global Gender Statistics program uh, is, uh, is doing on, the, on each of the group. Uh, for Tier 1, as I said, the indicators are already online, uh, and this is the address where you can ac uh, access the uh, web portal. Um, to give you an idea of data availability, these are data that are already disseminated through the portal. Uh, on average, we have uh, 144 countries uh, per indicator. Uh, you, it's a little uh, too small, the chart, but those are the five uh, uh, thematic areas that we cover and you can see that uh, education as usual uh, has a little bit more data, but otherwise uh, also the other uh, topic uh, have uh, uh, a good representation in terms of uh, country-level data. Uh, for tier 2, uh, these are the indicators where there is an international standard on how to measure them, but we are not there yet in terms of uh, um, country-level data that are uh, completely comparable. Uh, as I said, we are, as a group, we are promoting uh, capacity building at the country level. Uh, and uh, the group, IAGGS, decided to keep focusing also uh, for the coming year on violence against women, measuring violence against women, and time use statistics. Uh, by the way, uh, on Sunday, we were already uh, here in Aguascalientes for the eighth <coughs> meeting of the Interagency and Desperate Group on Gender Statistics. Uh, again, uh, just to give you a, an idea of data availability on uh, violence against women, to measure violence against women. So we focused on the period 1995 2014, so in the last 20 years, uh, this exercise of uh, uh, putting together the data was also um, based uh, on uh, the research that the UN Statistics Division is doing in preparation of the World's Women 2015. Uh, that will be presented uh, by the Secretary-General uh, in March 2015 during the CSW. So we focus on uh, the last 20 years since Beijing 95. Um, um, so to give an idea, there are 110 uh, <coughs> countries uh, with information at least one data point uh, in this 20-year window, uh, of which. There, so, there are 54 countries uh, that have actually more than one data point. So, in theory, uh, we should be able to do some trend analysis. I say in theory because uh, each country should be really uh, tackled, and uh, uh, we, should, uh, we should really uh, analyze uh, the type of uh, uh, data they produced, uh, which uh, questionnaire they used, uh, if they changed the methodology. So, this is just an indication of potential uh, trend analysis. Uh, if you look at improvement in terms of, of data availability, and we just focus uh, on the last decade from 2005 to 2014, you see that we have 104 countries uh, with data uh, on the uh, on selected forms of violence. This is uh, um, all uh, based on household sample surveys, so we are looking at physical, sexual, uh, type of violence, uh, the magnitude. Some countries also have uh, the uh, psychological and economic violence. So, uh, comparing the last decade with the previous decade, uh, you see that uh, we had uh, a, a very significant improvement in terms of uh, data availability because only 44 countries uh, in the previous decade had uh, uh, collected data on this very important issue. So, in terms of uh, a time use survey and data availability, uh, I just wanted to point out that uh, UNSD, again, under this exercise of preparing tables uh, and analysis for the World's Women 2015, uh, we have been able to compile information for 68 countries uh, since 2005 and uh, specifically on unpaid work, uh, we have uh, information for 51 countries. so all this information will be disseminated uh, through the two channels, uh, the world's women 2015, as well as uh, the minimum set of gender indicators, because we are planning to start populating also tier 2 indicators in the platform. Uh, finally, for tier 3, as i mentioned, uh, i just want to say a few words. Thank you. On the evidence and data for gender equality. Uh, as I uh, uh, said a few minutes ago, this is really a, um, an international uh, effort. effort. It's a three year initiative undertaken uh, uh, jointly by the UN Statistics Division and UN Women, but we are also uh, relying on expertise from many other agencies and countries. Uh, the overall objective is, of course, to improve the capacity of countries uh, to uh, collect information uh, on uh, uh, emerging issues, uh, such as uh, asset ownership and control and uh, entrepreneurship. We are moving from the household level collection to the individual level collection that will really highlight the difference between women and men. Uh, so we have a very short time window. We only are looking at three years, uh, so we, we really try to focus uh, the expectations. We will not, We are not looking at collecting the data in a three years time. We are really trying to focus on developing the methods. So we are also um, collecting data in nine pilot countries. So eventually for those nine countries we'll have nationally representative data on these topics but will not be enough to say that uh, uh, we have uh, uh, data at the international level. on the other ha hand, uh, the pilots will uh, provide evidence on how to steer and finalize the guidelines. Uh, so for us, really, the uh, goal of, um, of this project from the minimum set uh, point of view is to move uh, the indicators on asset ownership and entrepreneurship from tier 3 to tier 2. I'm almost done. Uh, so, if you want to take a minute just to write it down, this is the place where you should go uh, for uh, uh, all sorts of information on the work that goes under the Global Gender Statistics Program. Again, uh, we are the secretariat of this IGGS group. So, uh, this is why the address uh, it looks like UN Statistics Division, but this is not just uh, the work of. Our small group. This is uh, the work of uh, uh, many agencies and many countries. Uh, the access to the portal is also available from here. There are also uh, links to uh, the latest manuals in terms of um, integrating a gender perspective into statistics. We have the guidelines uh, for producing statistics on violence against women, so, uh, it's a, a very important source for information. I think I'm done. I didn't make the link to the post 2015 because I know that my colleague and friend Diana is going to pick up on that. Uh, just to let you know that there was so much effort uh, to uh, identify the set of indicators. UN uh, Women did a great job in promoting the uh, set of indicators uh, in all fora. So it's not just in the heads of statisticians now during the open working group. Uh, 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 the member states were mentioning the minimum set, so we were quite proud. And we really hope, uh, or more, we trust that when we will move uh, uh, into the indicator discussion for the post 2015 and SDGs agenda, development agenda, the minimum set will be the basis uh, for goal five and also for integrating the gender perspective in all other goals. Thank you. Thank you so much, Francesca. Just on time. Nos vamos a ir a la siguiente presentación a cargo de Diana Alarcón. Ella es oficial de Asuntos Económicos del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, doctora en Economía de la Universidad de California, con especialidad en Desarrollo Económico. Sus áreas de investigación incluyen temas relacionados con pobreza, empleo y protección social. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo y ha sido profesora investigadora en varias universidades de México y Estados Unidos. Desde muy distintas posiciones ha estado siguiendo involucrada y trabajando en la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio y actualmente coordina el trabajo analítico que realiza el Sistema de Naciones Unidas alrededor de la Agenda de Desarrollo Post-2015. Diana Alarcón nos va a hablar de los indicadores de género en la Agenda de Desarrollo Post-2015. Diana, tienes la palabra y a lo más 20 minutitos, por favor. Muchas gracias. Eh, y quiero a, aprovechar esta oportunidad para agradecer a los, las organizadoras de este evento. Eh, creo que es el segundo año que vengo, o tercero por ahí y uno aprende muchísimo en estos eh, en estos foros así que eh, bueno ya escuchamos de Francesca los tiempos de avance en la construcción de indicadores se están acortando antes nos tomaba por ahí de una década eh, construir normas estándares ahora en dos años eh, tenemos eh, acuerdos que van a marcar diferencias importantes en la construcción de indicadores y que son una buena noticia para la discusión que estamos haciendo en este momento sobre la agenda post 2015 y en la presentación que tengo espero en menos de 20 minutos comunicarles la angustia que algunos de nosotros tenemos sobre la magnitud del reto que está planteado para construir el sistema de seguimiento de la agenda post 2015 eh, ya hemos escuchado desde el primer día en, esta, en este evento que el Grupo Abierto de Trabajo entregó aprobó eh, una propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible en julio del 2014 y entregó esta propuesta a la Asamblea General el día 12 de agosto. Entonces, estas son eh, cosas que están ocurriendo ahora. Eh, en las siguientes semanas la Asamblea General va a tomar una decisión sobre cuál es el proceso de discusión y negociación de la Agenda de Desarrollo de Naciones Unidas Post-2015. Pero la expectativa, creo que es una expectativa bastante compartida, es que los objetivos de desarrollo sostenible van a estar muy en el centro de esta Agenda Post-2015. Entonces, eh, lo siguiente que, que voy a, a plantearles es un poco cuáles son los retos que tendríamos para construir un sistema de indicadores que permita dar seguimiento y, e implementar políticas a eh, esta a nueva propuesta de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, escuchamos también que la propuesta eh, de ODS intenta marcar una agenda universal, transformadora para el desarrollo sostenible, entendido en tres dimensiones, económica, social y de medio ambiente, que requiere una visión holística, integradora y que busque establecer las interrelaciones entre las varias dimensiones del desarrollo. Esas son muchas de las críticas que hicimos a los objetivos de desarrollo del milenio y que ahora, eh, bueno, tenemos una propuesta que intenta, cuando menos, eh, ir más allá. Eh. Estos son, y bueno, pido disculpas porque algunas de las láminas todavía están en inglés. Eh, este es un proceso que está ahora en discusión. Entonces, ayer, eh, el, el 6 de noviembre, eh, eh, Félix, anunc Félix eh, anunció, y el director de INEGI también, la eh, publicación de este informe sobre la revolución de los datos, pero salió apenas el 6 de noviembre, ¿fue ayer? Sí, ayer. Entonces, ayer estaba accediendo todavía al Internet para, para traerles la última información. Entonces, algunas de las láminas todavía están en, están en inglés, pero este es el, el, el set, el uh, conjunto de 17 indicadores que están propuestos para la agenda post-2015. Eh, si ven ustedes cada uno de ellos, son efectivamente objetivos grandes, visionarios, que intentan marcar o que intentan eh, hacer una transformación eh, de, de nuestras sociedades. Hacia el desarrollo sostenible entendido en estas tres dimensiones. Aquí, eh, bueno, hay una gran discusión en este momento y seguramente es una discusión que va a marcar mucho la negociación que viene en las próximas semanas. Una gran discusión sobre si este set debía ser más pequeño o más grande. Por ahí hay países que dicen 17 objetivos, nadie se va a acordar de ellos, debíamos tener no más de 10, tal vez 12. El Grupo Abierto de Trabajo dice. Bueno, ustedes querían eh, no solamente objetivos de desarrollo eh, humano, también querían una dimensión económica y querían una dimensión de medio ambiente. Si en los objetivos de desarrollo del milenio teníamos ocho, ahora con tres dimensiones, diecisiete todavía son poquitos. No? Bueno, por ahí está la discusión, pero esto va a ser seguramente sujeto de todavía mucha conversación y muchas negociaciones en, en Naciones Unidas. En este momento, estos son los 17 objetivos que tenemos y, si ven ustedes, son efectivamente objetivos grandes, es decir, son objetivos eh, que intentan efectivamente marcar una transformación profunda. De la, uh, de, del concepto mismo de desarrollo, de cómo entendemos el proceso de desarrollo. Y aquí quiero hacer el contraste, un contraste con lo que teníamos antes con los objetivos de desarrollo del milenio. Eh, y tengo el objetivo 3, que era promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, que en este caso estaba reducido a eh, la, la paridad de género en la educación eh, primaria, secundaria y que estaba acompañado por tres, eh, por tres indicadores eh, muy acotados, muy claros, muy bien definidos, y todo, todos dijimos en ese momento sumamente limitados para medir eh, la, a, eh, la, la, la dimensión, las, las desigualdades de género en el proceso de desarrollo. Eh, lo que tenemos ahora en los ODS es una agenda transformadora que efectivamente es mucho más grande de, eh, eh, de los objetivos de desarrollo del milenio. El objetivo 5 ODS dice lograr la equidad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Y si leemos cada una de las metas que están planteadas debajo de este objetivo, son también metas Grandes, son también metas transformadoras. Eh, la meta 1 dice eh, eliminar toda forma de discriminación en contra de todas las mujeres y las niñas en todos lados. ¿sí? Es decir, son metas y, y así cada una de las, de las, eh, de las otras. Eh, cada una de estas metas, y esta fue una discusión muy, eh, una intención muy clara del Grupo Abierto de Trabajo. Cada uno de esos objetivos debía estar acompañado por una indicación clara sobre los medios de implementación. Entonces, si ustedes miran la propuesta de metas, hay un objetivo, objetivo 5, que tiene que ver con equidad de género. Hay metas debajo del objetivo 5, 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.5. Pero después hay tres metas, 5A, B y C, que indican los medios de implementación, las cosas que tendrían que ocurrir para avanzar hacia las metas propuestas. sí Entonces, eh, así, así es como se lee la propuesta del, eh, del grupo abierto de trabajo. Todas las metas 1, 2, 3, 4, 5 son metas. Acompañadas de medios de implementación identificados como A, B y C. ¿sí? Cada uno de estos medios de implementación, de estas metas que tienen que ver con los medios de implementación, también son metas grandes. ¿sí? Es decir, eh, la meta 5A, por ejemplo, dice eh, promover reformas que den a, la mujer, a, la, a las mujeres derechos iguales a los recursos económicos y acceso a la propiedad y control sobre la tierra y otras formas de propiedad, servicios financieros, derecho a la herencia de los recursos naturales de acuerdo a las leyes nacionales. Es decir, son metas muy grandes ¿sí? eh, y efectivamente transformadoras. ¿Cuál es el reto que tenemos aquí? Me regreso otra vez a los indicadores globales de seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. En el caso del, del objetivo 3 teníamos tres indicadores. ¿sí? Era relativamente fácil definir a nivel global qué teníamos que hacer. Es decir, teníamos que fortalecer la compilación eh, de esos tres indicadores que estaban bajo la meta eh, de equidad de género. En este momento, el el set de indicadores para dar seguimiento a los ODS va a ser mucho más complejo. Es decir, ¿cuántos indicadores necesitamos para dar seguimiento a los ODS? Por ahí escuché un número el otro día que serían mínimo 500. Mínimo, mínimo 500 y más. ¿sí? Eh, vean, por ejemplo, del objetivo 5, que tiene que ver con equidad de género y empoderamiento de las mujeres. ¿Cuántos indicadores necesitamos para medir si estamos avanzando o no en la meta de eliminar todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y niñas en todos lados? ¿Cuántas metas necesitamos para eliminar, para, para eh, evaluar avances sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra todas las mujeres y niñas? en las esferas pública y privada, incluido el tráfico de personas, la explotación sexual y otros tipos de explotación. ¿sí? Entonces, aquí tenemos un reto enorme. ¿sí? Es decir, cada una de estas metas en realidad son objetivos. ¿sí? Y el Grupo Abierto de Trabajo lo dice en su documento, son metas visionarias, transformadoras, eh, que van a requerir un grupo, un set de indicadores más o menos complejo para darle seguimiento. ¿sí? Eh, esto es en relación al objetivo 5, que se plantea claramente lograr la equidad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Pero en estos foros hemos dicho eh, al cansancio que el tema de género no se reduce a un objetivo de género, que tiene que estar presente y debe estar presente. De manera transversal en toda la agenda de desarrollo. De tal manera que, si nos regresamos a los 17 objetivos que están planteándose en, en los ODS, ahí hay un reto enorme para visibilizar, para a, a, a hacer transversal los temas de género en todos y cada uno de los objetivos que están planteados. Eh, en el documento de transmisión del grupo abierto de trabajo se plantea claramente que los objetivos de desarrollo sostenible deben estar acompañados por metas y serán complementados por indicadores enfocados a resultados medibles. Es decir, hay una intención de convertir esta propuesta en una agenda medible, monitoreable, con indicadores de seguimiento. Las metas, eh, dice el Grupo Abierto de Trabajo, están definidas como metas globales visionarias y cada gobierno definirá sus propias metas nacionales atendiendo a sus propias circunstancias, pero tomando en cuenta el nivel de ambición global. Es decir, tenemos aquí dos retos muy grandes en la definición de indicadores para los ODS. Uno es la discusión sobre cuáles van a ser o cuáles debían ser los indicadores globales, los indicadores para dar seguimiento global a los ODS. Y aquí el reto es cómo incorporar los temas de género a lo largo de toda la agenda ODS con información desagregada. Es decir, más allá del objetivo 5. ¿sí? Es decir, cuáles son los indicadores que a nivel global van a requerir de un nivel de desagregación mucho más alta, no solo para eh, documentar y monitorear temas de género, también indígenas y también eh, de, de estas otras, otras dimensiones. El segundo gran reto en la, en la definición de indicadores para los ODS. Va a ser la adaptación de estas metas globales a realidades nacionales y la selección de indicadores o la identificación de los indicadores que van a, a necesitarse a nivel nacional. Y aquí hay tres temas. Uno, ¿cómo mantener el nivel de ambición de una agenda global transformadora? Eh, Ana Huesmes en la primera sesión nos decía: bueno, cuando estas metas globales bajan a nivel nacional, muchas veces el nivel de ambición también, eh, también baja. ¿no? Bueno, aquí la gran eh, pregunta es cómo mantener a nivel eh, nacional el nivel de ambición que tiene la agenda global. Segundo, eh, cómo construir sobre la información existente para la selección de indicadores. Y tercero, un poco el tema que plantea Francesca hace un momento. Eh, la construcción de capacidades nacionales para generar la información que falta, eh, que es mucha, sobre la cual estamos haciendo avances muy rápidos, pero todavía falta mucho. El contexto de los acuerdos globales vis-à-vis -vis las decisiones nacionales. A nivel global, eh, cinco, perfecto, ya casi terminé. A nivel global, eh, hay un proceso en marcha que está hoy ocurriendo, ayer, hoy, mañana. Eh, y que va a culminar en la cumbre de desarrollo en el año 2015, en septiembre del 2015. Una vez aprobada la agenda post-2015, eh, habrá que tomar decisiones sobre los indicadores de seguimiento. Y justamente ayer la Comisión de Estadística colgó una nota en su página que dice que eh, hay la expectativa de lograr un acuerdo sobre el proceso y las modalidades para el desarrollo de los indicadores de los eh, ODS en la sesión de marzo del 2015 de la Comisión Estadística de Naciones Unidas y hay la expectativa que en la sesión de marzo de del 2016 haya un acuerdo sobre el grupo de indicadores, el conjunto de indicadores que van a medir y que van a dar eh, seguimiento a la implementación de los ODS. Entonces los tiempos están aquí ya. Eh, realmente no, eh, no hay muchísimo tiempo para hacer esta discusión sobre eh, el grupo de indicadores de seguimiento. A nivel nacional, eh, seguramente ya se han iniciado en muchos países la discusión sobre el, el significado de esta agenda global para la definición de agendas nacionales, incluidas las demandas de información. Y aquí eh, la evaluación de los sistemas de información e identificación de prioridades para el fortalecimiento de los sistemas de información va a ser eh, crítico, ¿no? va a ser eh, central en la definición de qué podemos medir, en qué tiempos y con qué recursos. Podem ¿Qué podemos medir? Podemos medir todo, pero necesitamos recursos eh, para levantar la información, para... Eh, procesarla para adoptar eh, eh, los estándares nacionales, etcétera. Entonces, en principio eh, es posible todo, pero es necesario identificar los recursos eh, y la construcción de capacidades a, a nivel nacional y global para poder hacerlo. Hay un informe que publicamos el año pasado y con eso termino, que es el tercero que está aquí, este que tiene el mundo rebanado con una eh, grafiquita. Eh, que es una evaluación sobre lo que fue el sistema, eh, los mecanismos de monitoreo de los objetivos de desarrollo del milenio y que tiene algunas pautas para pensar en el, los mecanismos de monitoreo de los ODS. Entonces, si hay interés, ahí está el eh, enlace eh, en el cual pueden accederlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Como podemos ver, este, los tiempos y las dinámicas están llamando a que trabajemos con celeridad para poder incorporar todo lo que necesitamos incorporar. Pero cada vez está más claro el convencimiento de que no podemos avanzar una agenda de desarrollo. No podemos apuntar al progreso de las sociedades si no incorporamos plenamente a las mujeres. Entonces creo que ya tenemos dos o tres pasos muy decisivos dados. Le voy a dar ahora la palabra a Gabriel Rivera Conde, a quien le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros, él es el jefe de la unidad de proyectos estratégicos de la oficina de la presidencia y es el presidente del comité técnico especializado del sistema de información de los objetivos del desarrollo del milenio. Gabriel es licenciado en filosofía por la UNAM, y cuenta con estudios de derecho en el tecnológico de Monterrey. Se formó siendo becario del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. El trabajo que hace Gabriel es eh, la visión del país, de un país, en este caso México, que complementa esto que eh, comentaba Diana de cuáles eh, han sido los pasos para la construcción de los objetivos post-2015. Gabriel eh, trabajó muchísimo en todo lo que fue la generación de información para los objetivos del desarrollo del milenio, su traducción en indicadores y la presentación de los informes de México, y ha estado siguiendo todo el proceso en todos los foros internacionales, regionales y nacionales. De la construcción de los ODS. Muy bienvenido, Gabriel. Vamos a ver la visión de un país. Gracias, Marcela. Gracias. Buenos días. Buenos días a la mesa. Este, como bien dijeron, eh, nosotros en la oficina de la Presidencia nos hacemos cargo de coordinar los trabajos del Comité Técnico Especializado del Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se creó en el año 2010. Fue una un gran acierto crear este comité, porque nos permitió, además de centralizar las labores de seguimiento de los ODM, también crear un sistema de información en línea abierto público que se pueda actualizar eh, de acuerdo a un calendario publicado y este, que le permita ofrecer o que le ofrezca a la ciudadanía una fuente de información confiable que, además, está sustentada en el trabajo de, no solo de las dependencias del gobierno federal, sino también del INEGI. Eh, quisiera repasar rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Este, mucho de lo, que ya, de lo que voy a decir ya lo dijeron. Este, quisiera recapitular algunas de las lecciones que los ODM nos han dejado de acuerdo a la CEPAL. Las voy a presentar porque me parecen muy oportunas, muy precisas. ¿Cuáles son las lecciones positivas? Bueno, que tuvimos ocho objetivos claros y concisos con metas temporales y cuantitativas. Esta fue una unión colectiva de esfuerzos hacia un bien común. Eh, estuvieron apoyados, ¿no? la agenda ODM estuvo apoyada por instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, otros cooperantes, las ONGs a nivel nacional e internacional. Contamos con periodicidad en los informes nacionales, inclusive globales. Este, Naciones Unidas publica un informe sobre los ODM todos los años y además contamos con un marco de indicadores comparables. ¿Cuáles fueron las lecciones negativas? La selección de objetivos sabemos fue centralizada y sin la participación de los estados miembros los objetivos 7 y 8 son los más débiles en su diseño y cumplimiento la igualdad de género no contó con metas sobre la autonomía de las mujeres económica de las mujeres tampoco hubo mucho sobre trabajo decente ni productividad eh, hubo también este, bueno en cuanto al, al objetivo 8 pues hubo insuficiente ayuda oficial para el desarrollo y Tampoco se contempló la transferencia tecnológica, o al menos no como lo estamos viendo ahora. Ahora, en términos generales y a pesar de lo que yo dije, eh, los ODM fueron una experiencia exitosa para México y para muchos países en desarrollo. Y lo voy a explicar. Al menos para el caso nacional, nos permitió, ori nos permitió orientar las acciones de gobierno hacia objetivos universales y de largo plazo. O sea, por primera vez nos empezamos a plantear cuál es el país que queremos o cuál es la sociedad que queremos a un largo plazo. Siempre estamos viendo, muy en, o siempre se había visto muy en el corto plazo, la duración de un sexenio o en la duración de, este, de una legislatura. Eh, nos permitió fortalecer la cooperación y coordinación entre instituciones y diferentes niveles de gobierno, mejorar. Contar con mejores y más confiables sistemas de información, de ahí el surgimiento del sistema de información de los ODM en México, eso nos permitió también tener un mejor monitoreo y evaluación de las políticas públicas, el poder medir si vamos mejorando año con año o si hay un retroceso y qué es lo que ocurrió y qué es lo que podemos hacer para corregirlo, es lo que nos permiten las estadísticas, así como el desarrollo y mejora de indicadores. Cuando surgen los ODM y se establece en 2005 una eh, primera lista de indicadores, pues... No todos los indicadores de México los podía, los podía medir, pero fue con el avance y con, con la exigencia de las mismas sociedad pública o de la sociedad, de las organizaciones, de las dependencias del trabajo interno, se fue desarrollando la capacidad en México de poder medir nuevos indicadores o más indicadores. Entonces, hoy podemos decir que a diferencia del año 2000, México sí cuenta con una robusta capacidad de medición y de generación de estadísticas. El balance de los ODM. Brevemente, porque no es el tema que veníamos a discutir, pero sí me gustaría retomarlo en una lámina, que en México el 94% de los indicadores oficiales de los ODM han tenido avances al año 2013. Esto nos permite establecer que para 2015 cumpliríamos más del 80% de los indicadores de seguimiento. También hay que recordar que el cumplimiento de los ODM es un esfuerzo conjunto de diferentes administraciones públicas y de distintos órdenes de gobierno durante muchos, durante 15 años, no estamos hablando solamente del acierto o del de fracaso de una administración, sino del trabajo conjunto de una nación en su conjunto. Eh, recordando brevemente para los que no lo conocen, el Comité ODM en México está compuesto por tres instituciones eh, líderes que son el INEGI, el Oficina de la Presidencia, el CONAPO, luego hay otras instituciones que son las que son responsables del seguimiento o monitoreo o cumplimiento de los indicadores y luego tenemos un conjunto de, de invitados permanentes este, que son los que están hasta la parte de abajo, incluido el PNUD en México. De hecho el PNUD nos ha financiado la publicación de los informes nacionales durante, durante bastante tiempo. Eh, México de frente a la agenda post-2015. Bueno, como lo dije, se ha perfeccionado un sistema de monitoreo. Hoy contamos con mejores capacidades institucionales. Se reconoce que la exclusión social y económica la desigualdad en nuestro país requiere de acción inmediata un ejemplo de eso fue el impulso a la cruzada nacional contra el hambre es una forma es una estrategia de coordinar acciones entre diferentes dependencias que trabajaban de manera desarticulada que no contaban con un padrón único cada quien tenía este digamos hacía su luchita pero no estaba concentrado ni focalizado en la población que realmente requería la atención Estamos convencidos que combatir las raíces de la pobreza y la desigualdad requiere un enfoque multidimensional. México, además, es uno de los países que aporta esta visión de la pobreza multidimensional desde la ley, desde el trabajo y la creación del Coneval, y ahora que se le ha dado autonomía constitucional, eso busca fortalecer la independencia y el trabajo que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas Sociales de México. Más o menos ya sabemos que son los ODS, repasando, este, fueron un, un acuerdo de la, de, de la cumbre de Río Más 20, nacen de la necesidad de adoptar una visión de sostenibilidad de largo plazo, incorporando las tres dimensiones del desarrollo social. Estamos convencidos que desarrollo que no es sostenible no debería ser eh, mencionado ni llamado como desarrollo. Eh, rápidamente, desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, ese es el desarrollo sostenible, sostenible sustentable. Tres dimensiones, la económica, social y medioambiental. México, por las características que México tiene, ahorita les voy a platicar por qué nos enfocamos en impulsar una, un enfoque de inclusión social y económica. Como lo mencionó Diana y Francesca, eh, se estableció un grupo de trabajo abierto de los ODS en Nueva York. Donde participaron 69 países en duplas, este, en conjuntos, por, bueno, al menos México participó junto con, con Perú. Hubieron grupos de países un poco más amplios que trabajaron en grupo, pero al final fueron 69 países y los trabajos, el resultado de, de, de estos trabajos que se llevaron a cabo durante un año, se presentaron en la pasada Asamblea General en septiembre de 2014. Este. Sin mencionarlos todos, este, Diana ya los mencionó, yo también me, me imaginé que habría oportunidad antes de mi participación de mencionarlos brevemente, por eso ya no se los voy a repetir, pero se pues, incluye 17 objetivos, 169 metas. Como decía Diana, hay, este, si, si realmente hacemos una valoración de todas las metas, pues, estaríamos pensando que hay, posiblemente se podrían sal, salir de esa, de esa propuesta 500 indicadores. Y si además mencionamos las desagregaciones, y cada desagregación lo podríamos ver como un indicador. Estamos hablando de un monstruo, un universo muy grande de indicadores y un reto, porque finalmente es un reto para todas las naciones este, no solo generar eh, capacidades estadísticas, sino, sino diseñar estrategias y política pública que te permita lograrlo. La erradicación de la pobreza sigue siendo el mayor desafío y el crecimiento sustentable, los mayores retos para 2030. Se reconoce también la existencia por primera vez de diferentes enfoques de desarrollo. No, toda la, no, toda la, no solo una receta, o no solo existe una receta para el desarrollo, este, cada país tiene que, o digamos la comunidad internacional, tiene que contemplar que cada país puede tener su propia visión de cómo lograr el desarrollo, a su ritmo quizás y mediante sus propias exigencias y prioridades. Eh, repasando brevemente el papel de México en el grupo de trabajo abierto, eh, buscamos ser un actor relevante en la negociación. Yo, yo participé o asistí en dos reuniones, pero hubo muchas más. Este, Félix tuvimos también la oportunidad de que, de que acompañara a, los, a la gente de la Cancillería, de la Secretaría de Relaciones, que sí participó en todas las presentaciones. Este, como les decía, se impulsó una perspectiva general de inclusión social y económica también a solicitud del de secretario general Ban Ki Moon, a sabiendas de que México la región es la región más desigual de, del planeta, este y México no canta mal las rancheras, entonces este yo creo muy inteligentemente identificaron que México además de que ya tiene cierto nivel de capacidades técnicas y estadísticas este eh, desarrolladas sería un buen eh, portavoz de esta perspectiva, entonces junto con la Cancillería este con los miembros del comité técnico con Coneval hemos estado platicando y se ha ido desarrollando un, un, un marco conceptual este, que busca y que impulsó que se midiera la pobreza multidimensional. Fue uno de los este, probablemente logros de los países amigos de la pobreza multidimensional. No todos los países saben o no pueden medir la pobreza multidimensional. Este, México obviamente tiene eh, toda la apertura para poder eh, presentarse en los países a compartir lo que la experiencia que está haciendo el país en ese respecto. Estuvo a punto de salir el tema de la pobreza multidimensional de la propuesta de, este, de los ODS, eh, se insistió mucho y hubo una, sí se incorporó en, en, en el lenguaje de las metas para que se contemplara la medición nacional de acuerdo a, a mediciones establecidas en cada país. México también este, impulsó un enfoque de derechos que también eh, está vinculado con la pobreza multidimensional. Estamos hablando de que son dimensiones de acceso a derechos, derechos que están consagrados en la Carta Universal de Derechos Humanos. También este, pues, la búsqueda de reducción de desigualdades, en la manera en que logremos reducir las desigualdades o igualemos, podremos hablar de un desarrollo sostenible también a futuro. También la búsqueda de creación de oportunidades de desarrollo para todos y el énfasis en grupos vulnerables o marginados. Rápidamente, otros temas impulsados por México, además de la pobreza multidimensional, universalizar los sistemas de protección social, alcanzar cobertura universal de salud, mejorar la calidad y equidad en la educación, alcanzar la igualdad de género, garantizar los derechos de las personas migrantes, construir sociedades justas y pacíficas, el manejo sustentable de la biodiversidad y los océanos, la atención de las personas y grupos más desfavorecidos y, por supuesto, la desagregación de datos. Y respecto a la desagregación de datos, me gustaría platicarles de un taller que tuvimos a principios del año 2013 con la participación de los miembros del comité técnico del ODM en México y con otras dependencias, inclusive áreas del INEGI que no habían participado directamente en el comité ODM porque eh, la agenda ODM está muy acotada a unos temas y ahora que hemos estado abriéndonos a otros, pues había que invitar a nuevos nuevos actores. También se invitó a académicos, especialistas este, y obviamente participaron los miembros de los técnicos de estadística de cada una de las dependencias federales del INEGI que también estuvo acompañando. Además recibimos el apoyo de Cancillería, este, también el apoyo este, muy preciso del PNUD y de la CEPAL. Este taller dio como resultado una lista inicial con más de 270 indicadores entre medibles, posibles y deseables en seis áreas temáticas eh, básicas que son las que hemos discutido, las que se iban a discutir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el Grupo de Trabajo Abierto. ¿Cuál era la intención de esto? Era mapear, además de lo que ya podemos medir, qué más podríamos medir. Este, y, y porque si bien ya, ya teníamos muy bien ubicado eh, las capacidades o los indicadores que podíamos medir en los ODM, bueno, la pregunta era qué más podemos medir, qué más podemos ofrecer. Porque teníamos que hacer ese ejercicio de reflexión y de conocernos hacia nosotros, o sea, de conocernos a nosotros mismos y de saber. Que, que habíamos desarrollado, que estuviera fuera de nuestro radar. Entonces, bueno, fue muy interesante contar con, con estas mesas. Este, de esta propuesta inicial de 270 indicadores, pues tuvimos que eh, revisar fichas de metadatos, revisar la viabilidad de los indicadores, eh, y nos tratamos de concentrar en dos criterios. Como íbamos estábamos impulsando esta perspectiva de inclusión, este, la búsqueda de desagregaciones era muy importante. ¿Qué nos dimos cuenta con los ODM? Que cuando nosotros estamos declarando que vamos a lograr más del 80% de los indicadores cumplidos a 2015, sí, pero es a nivel nacional. Cuando uno lo, lo, lo estudia a nivel desagregado, a nivel subnacional, por estados, bueno, hay estados que van a estar por encima del promedio, otros que van a estar por debajo y si lo ves todavía a nivel municipal pues las diferencias van a ser todavía más abismales inclusive en un solo estado en Oaxaca puedes encontrar municipios con alto índice de desarrollo humano y los municipios con más bajo desarrollo humano entonces cómo vamos a poder eh, igualar y cómo vamos a poder realmente eh, dar oportunidades para todos si no podemos medir a las personas que se encuentran en situación de exclusión si nada más vamos a estar declarando y vamos a estar levantando bandera verde en, en promedios estatales o promedios nacionales, pues realmente no estamos haciendo el trabajo, eh, el trabajo que debiéramos. Entonces, nos enfocamos a desagregar bajo dos criterios o buscar indicadores que se puedan desagregar bajo dos criterios. Uno, que fuera el, el de la desagregación territorial, que pudiéramos desagregar a nivel nacional, subnacional y local. Y el otro, que pudiéramos desagregar por grupos vulnerables o prioritarios entre ellos mujeres, niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados e indígenas. Obviamente, no todos los indicadores que logramos sacar tenían todas estas desagregaciones. Y esto es como una pirámide invertida, siempre lo he dicho. A nivel nacional vas a contar con el mayor número de indicadores y conforme vayas bajando a lo local, vas a ir perdiendo este, finura en el dato o en la fuente o en la capacidad de desagregar en un grupo en específico. Sin embargo, hemos estado haciendo ese esfuerzo. Entonces, eh, como resultado de este, de, este, de este trabajo, de este taller, el, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York, comenzó a trabajar o a invitar a varios países que tuvieran este, interés en algún tema en específico, y por eso se fijaron en nosotros, para invitarnos a participar en un proyecto de pilotaje de metas e indicadores, tomando en cuenta o tomando en consideración la propuesta del de Grupo de Trabajo Abierto de los ODS. Entonces, para eso nos invitan a un, le hemos llamado el proyecto para la definición y medición de los indicadores de inclusión social para la Agenda Post-2015, Objetivos de Desarrollo Sostenible Ilustrativos sobre la Inclusión Social. Son títulos muy grandes, muy rebuscados, pero bueno, este, más o menos apuntan a lo que estamos buscando. Entonces, partiendo de que ya tenemos un sistema de información, tenemos un comité técnico especializado, tenemos herramientas y, y, y desarrollo de capacidades. Pues quisimos dar como el brinco. Nos enfocamos, a invitación también del PNUD, solamente en inclusión social, también por la fortaleza que tenemos, eh, la robustez que tiene nuestra medición multidimensional de la pobreza, que está enfocado a inclusión social. Y además porque Turquía quería el tema de inclusión económica. Entonces tuvimos que, que soltar el tema. Este, entonces, utilizando resultados del taller, eh, las habilidades y capacidades que hemos desarrollado, pues vamos a. a a invitar, bueno, van a participar las dependencias en analizar estos indicadores, en proponer algunos nuevos, también nos hemos tenido que sentar con, con, con dependencias. A, a ver, nosotros queremos medir este, el número de estudiantes que se encuentran en escuelas este, con un, algún tipo de carencia. Entonces, bueno, se tiene que desarrollar un índice de carencias para las escuelas, ¿no? muy similar al tema de este, carencias en la vivienda, pues tenemos que inventar o bueno, desarrollar un indicador para escuelas que este, tengan carencias de algún tipo, entonces para eso tenemos que desarrollar entonces, pero no solo eso, también tienen que desarrollar una metodología, tienen que desarrollar fichas de metadatos, en fin, es todo un tema. Además tiene que ser, eh, tiene que haber una forma de actualizarlo de manera recurrente, ¿no? si nada más elaboramos un indicador que se actualiza una vez cada 15 años, pues tampoco nos va a servir de mucho. Ya para concluir, más o menos, este es como un, un ejemplo. Agarré el, 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 sí que dos metas, y para, porque sabía que no iba a tener mucho tiempo. El, el objetivo, la meta, perdón, la meta, la meta 1 y 2 del objetivo 1 de los ODS, de, de la propuesta del grupo de trabajo, que es acabar con la pobreza en todas partes. Bueno, identificamos el, el, el trabajo, la labor que tenemos que hacer primero, es identificar los indicadores que. Con los que México cuenta, buscar la mayor cantidad de desagregaciones. Por ejemplo, esa, esos números y esas este, letras que aparecen ahí, donde dice periodicidad para la proporción de la población con ingresos inferiores a dólar 25 diarios. O sea, tenemos que buscar, o al menos tenemos ya la capacidad de, de, este, de publicar el indicador cada dos años. Eso quiere decir que la periodicidad es bianual, la B es de bianual, con una cobertura nacional, estatal, urbano o rural. Por género lo podemos desagregar por menores de 18 años, por mayores de 65, para indígenas y discapacitados. Y luego, proporción de la población en situación de pobreza, igual, multidimensional, bianual, pero ahí sí tenemos desagregaciones a nivel nacional, estatal, municipal, urbano, rural, por género, menores de 18 años, 65, indígenas y discapacitados. Eventualmente, pues a lo mejor se puede ir creciendo, también con, con el trabajo de las dependencias, se puede ir creciendo en algunas desagregaciones, pero bueno, eso también sería a mediano plazo. Y así como esos, pues hemos tenido que buscar otros, irlos rastreando, irlos acomodando. Y, este, y partiendo de eso, pues vamos a tener que analizar tendencias, vamos a tener que establecer una línea base. Hemos platicado establecer como línea base el año 2010. Y a partir de ahí, empezar a medir cuál sería el techo de nuestra meta o hacia dónde estaríamos eh, eh, apuntando. Y el tema de que las metas ahora sean establecidas a nivel nacional, pues también le mete un, 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 este, pues un tema a reflexionar porque este, pues a lo mejor, por ejemplo, me gustaría igual en, en, en la sesión de preguntas y respuestas el tema de mortalidad materna. Fue una meta global que muy pocos países cumplieron, que fue un gran reto. Este, y si ahora nos establecemos una meta que no es compartida por todos los países, pues ahí puede surgir o surgir una, una especie de, de, de cuestionamientos de si somos o no eh, lo suficientemente ambiciosos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. muchas gracias, gabriel. yo quise abrir esta mesa con el mensaje de birna cunningham. y la queremos cerrar gracias a la amabilidad de margarita antonio con otro mensaje de la población indígena. porque, como se señaló aquí, estas estadísticas nacionales han dejado de ser de utilidad para la aplicación de muchas de las políticas públicas. Las eh, estadísticas que no permiten desagregaciones hacia lo local, y lo estamos viendo en todos los proyectos por provincia, por entidad federativa, por alcaldía, por municipalidad. Son estadísticas indicativas, pero ya no son unas estadísticas que nos permitan aterrizar ahí las políticas públicas ni focalizar un amplio conjunto de acciones. El esfuerzo de las oficinas de estadística por pasar de universos muy acotados a las cifras nacionales ya se hizo, ya se dio. Pero ahora tenemos que regresar, sin perder las dimensiones nacionales, regresar a generar las... Eh, estadísticas que son útiles para darle eh, seguimiento a los niveles de desagregación geográfica que se requieren. Y también tenemos que generar la información de los subsistemas que nos permita avanzar más rápido en la reducción de las desigualdades, en a, eh, cumplir con los objetivos. Darle este carácter incluyente, completo y universal. Le voy a dar la palabra a Margarita Antonio. Ella es del pueblo indígena Misquite de la costa caribe de Nicaragua. Ha trabajado en el desarrollo de capacidades de las mujeres indígenas y en el acceso y uso de los medios de comunicación. Integra el Comité de Seguimiento de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Y con ella le voy a dar la voz a estos grupos que para ser sociedades incluyentes necesitamos escuchar desde su agenda, pero también aprender de sus muchos saberes, de sus muchas fortalezas y de estas visiones que complementan y que enriquecen lo que podríamos llamar la visión central. Al escuchar, como se dice en esta casa, se corre el riesgo de entender, se corre el riesgo de aprender. Y también se corre el riesgo de estar dispuestos a sumarnos en alianzas para que eh, las sociedades que han sido tradicionalmente excluidas y marginadas tengan su voz y contribuyan a que la universalidad y la diversidad nos enriquezca a todas y a todos. Margarita, por favor. Gracias, Marcela. Gracias, Tinky Pali. Yo creo que este es el mejor lugar para más bien devolver un poco los compromisos que han contraído con nosotros, con los pueblos indígenas. Ahorita en septiembre, en Naciones Unidas, cuando se estaba dando la cumbre de cambio, la, la cumbre de cambio climático, la Asamblea General de Naciones Unidas, se dio también un evento grandísimo que tenía que ver con la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, prometida como tal, gestionada como tal y que acabó como una reunión plenaria de alto nivel. Pero que para nosotros fue muy importante porque trabajamos mucho, cuesta mucho lograr consenso entre tanta diversidad, tanta complejidad, juntando experiencias, conocimientos desde el Pacífico, eh, los países nórdicos, África, Norteamérica, Centro-Suramérica. Sin embargo, logramos en, en medio de múltiples sesiones de intercambio moderados por un grupo de coordinación así eh, global, eh, eventos preparatorios en las distintas regiones, incluso una conferencia mundial de mujeres indígenas, la primera el año pasado en Perú donde hicimos una serie de recomendaciones que tenían que ver con cómo queríamos vernos las mujeres en esta conferencia mundial. Y nos gustó mucho que en lo que pasó en septiembre, de los 40 artículos que resultó en ese documento final, hay cinco dedicados al uh, tema de los, la, las demandas de las mujeres indígenas. Y uno de ellos muy específico, que es el artículo 10, el punto 10, la propuesta 10, en el cual los estados se comprometen a trabajar con los pueblos indígenas para desglosar datos según corresponda, hacer encuestas, utilizar indicadores holísticos del bienestar de los pueblos indígenas a fin de abordar la situación y las necesidades de los pueblos y las personas indígenas. En particular... Las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad. Un compromiso que no sé cómo le van a hacer con los indicadores, porque me quedé preocupada después de oírte. Luego hay un compromiso que tiene que ver, el 17, que tiene que ver con apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas y a formular y poner en práctica en colaboración con los pueblos en particular las mujeres indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover la creación de capacidad y a fortalecer su liderazgo. Apoyar las medidas que aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones en todos los niveles, en todos los ámbitos, y eliminar los obstáculos a su participación en la vida política económica, social y cultural. Me preocupo un poquito más todavía, porque luego los, los tres ejes de los pozos de Deme hablan de lo económico, lo social y lo ambiental y me pregunto dónde quedó lo cultural. Lo cultural nos define a los pueblos indígenas, entonces cuando veo su ausencia me preocupo un poquito más. Un Compromiso que también quiero resaltar aquí, el 18, en el cual los estados se comprometieron a intensificar esfuerzos en cooperación con los pueblos indígenas para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra los pueblos y las personas indígenas, en particular con las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad mediante el fortalecimiento de los marcos jurídicos, políticos e institucionales. Quedan otros dos, pero creo que estos tres hablan muy bien de, eh, de por qué estamos contentos de ese documento, que bien puede ser un documento de buena intención, sin embargo, también depende de que efectivamente... Así como en este foro ya por 15 años han abierto espacio para nuestra participación, nos escuchan, hemos aprendido de cómo han trabajado, se abran los espacios para que también haya más inclusión y que podamos colaborar las mujeres, los hombres indígenas en estos propósitos que son para toda la humanidad, no solo para uno de sus sectores. La relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corbus, quien también ha estado en este encuentro en algunas ocasiones como presidenta del foro permanente, ahora como relatora en su reciente informe señaló algunos de los obstáculos que impiden la promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Habló de que los gobiernos no reconocen o son reticentes a reconocer a los pueblos las dificultades para definir medidas prácticas que den efectividad a sus derechos, los procesos inconclusos de, de reconciliación y reparación de agravios históricos, la persistencia de actitudes negativas hacia los pueblos en, en el seno de las sociedades en las que vivimos y también las condiciones sociales y económicas que impiden a los pueblos el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Esta lista no es completa, como bien lo dice ella, sin embargo son como los puntos más reincidentes. Con todo el esfuerzo que se hace por objetivos más inclusivos, por indicadores que realmente logren reflejar la diversidad, los saberes, responder a las necesidades de todos, sí estamos las mujeres planteando que... Eh, es importante que en los indicadores también podamos monitorear cómo estamos accesando las mujeres y los pueblos a los servicios públicos, porque esto muy poco se monitorea. Aparecemos generalmente en salud y educación, pero cómo estamos en el acceso a servicios públicos los otros no aparece. Hay un tema que mencionó Diana en el objetivo 5 y que me parece que es muy relevante también para las mujeres indígenas. Como dije ahorita en los temas de salud, de educación, generalmente estamos ahí. Sin embargo, en el tema de eh, los, el acceso a los recursos, hay un claro reconocimiento de cómo los pueblos indígenas y las mujeres estamos contribuyendo a la protección y la conservación de los recursos del medio ambiente. Y hay iniciativas en varios países que están enfocados en los reconocimientos de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pero en muchos de estos casos se privilegia la participación, el liderazgo de los hombres de nuestros pueblos, no hay mecanismos, no se está teniendo en cuenta cómo estamos participando las mujeres, estamos invisibles y ausentes. Y podría citar tres ejemplos. Si vemos los ejidos aquí en México, son hombres los dueños, hay muy pocas mujeres enlistadas como dueñas en tanto, no aparecen, no tienen iguales derechos que los hombres. Si vemos las parcialidades en Guatemala, son puros hombres. Y si vemos los territorios recién titulados en mi costa caribe, también son hombres los que están tomando las decisiones y ahí estamos las mujeres. Entonces, si no estamos viendo el aporte, la responsabilidad económica de las mujeres, porque... La nuestra tiene que ver con el acceso a los recursos que son nuestros, que son nuestro patrimonio, los recursos del bosque, del agua, del suelo y no aparecemos. Entonces, yo sí creo que ahí deberíamos de también tener como más claridad en poder revisar, indicar, medir, reflejar dónde está ese acceso de las mujeres. Quiero agradecer mucho a ONU Mujeres, a Unifem que Unifem antes, ONU Mujeres ahora, que nos ha dado mucho acompañamiento a la Alianza de Mujeres Indígenas, a CEPAL por ese magnífico informe que pudieron presentar eh, sobre dónde estamos los pueblos indígenas en América Latina y por supuesto a los organizadores de este encuentro por darnos espacio, por incluirnos y también por permitirnos aprender de este proceso. Muchas gracias. Pues como ven, el reto del post-2015 va a exigir una gran producción de información estadística oportuna y de calidad, pero como lo señalábamos, cada vez más específica para ir atendiendo todas estas necesidades de información. El acortar los tiempos es algo que celebramos, pero hay que tener muy presente que estamos acortando los tiempos porque la dinámica de los países nos está exigiendo que acortemos los tiempos, que tengamos la información y que con ella podamos empezar a plantearnos los objetivos, estas visiones mucho más eh, incluyentes y transformadoras. Les eh, doy la palabra a todos y a todas ustedes para que puedan expresar sus inquietudes, sus comentarios o sus... Eh, contribuciones a esta mesa que lo que pretendemos es eh, eh, provocar una reacción para poder dimensionar y enfrentar con éxito el reto de la agenda post-2015 y todo lo que tanto los mecanismos como las organizaciones internacionales como las oficinas de estadística tenemos en el corto plazo. La consejera Magali por aquí. ¿Alguien más?